Muy buenos días. Vamos a dar ahora el informe, dado que ayer preguntaron, el informe completo de campaña de invierno de la Secretaría de Bienestar. Y le voy a pedir a Carlos que lo informe y posteriormente contestamos sus preguntas. Gracias, buenos días a todas y todos. Con su permiso, jefa de gobierno. Así es, el día de hoy damos a conocer a los medios una campaña que iniciamos a partir del día primero. Es la campaña invernal de la ciudad de Abriga. Esta campaña tiene como finalidad la atención por medio de cobijos, alimentos a la población más vulnerable de la Ciudad de México y en las zonas altas y a las personas que transitan o pernoctan en la vía pública. Tenemos dos esquemas de trabajo. La primera es atender a la ciudad que vive en situación de calle. Ahí lo más importante, tenemos 38 rutas que dan atención permanente las 24 horas para monitorear a las personas que están o las personas que se están acercando para evitar que permanezcan en la calle. La finalidad es, como lo planteábamos y la instrucción de la jefa de gobierno, es garantizarles un albergue digno y es la labor de convencimiento que estamos haciendo diariamente con cada uno de ellos. Tenemos las rutas que son también a petición de las alcaldías, que son, digamos, como la primera instancia que de repente nos notifican que ven a alguna persona en situación de vulnerabilidad para atenderla de manera inmediata. Y también tenemos la entrega de cobijas, sudaderas y cenas calientes para estas personas, pero les estamos garantizando que esto sea dentro del albergue para que estén mejor protegidos de las intemperies y de los fríos que se pueden acumular en los siguientes meses. Y luego tenemos la otra atención, que es para las zonas altas de la Ciudad de México. Como saben, las alcaldías que están en esta parte sur, o también la alcaldía de Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, estamos con un programa de 80 puntos de cenas calientes. Ya arrancamos también a partir del día primero, y estas pueden ir creciendo de acuerdo también a la demanda o a la petición de algunas alcaldías que así lo requieran. Y también tenemos ya el programa de la entrega de cobijas y la unidad médica móvil, que está permanentemente también en ruta durante toda la tarde y toda la noche y en la madrugada de todos los días. Eso es prácticamente la campaña que estamos iniciando. Tenemos todo, por instrucciones de la jefa de gobierno, todas las compras necesarias de cobijas, de enseres para que puedan protegerse del frío, y estamos también atentos para cualquier eventualidad que pueda darse, de alguna helada o algo, para poder atender inmediatamente a la población que pueda tener algún tipo de afectación por el clima. Estas entregas que les presentamos aquí son 7,000 cenas calientes, son 6,000 raciones diarias que se entregan en estos 80 puntos que estamos platicando, y tenemos alrededor de 200,000 cobijas para poder atender a la población y 12,000 sudaderas. Estos son los puntos donde están los comedores de cenas calientes. Estas son las direcciones donde se ubican los 80 puntos. Como les comentaba, son puntos que pueden ir creciendo de acuerdo a la demanda. Estamos preparados para algún crecimiento, pero esto es lo que la jefa de gobierno nos recomendó que garantizáramos a esta población. Tenemos unas imágenes de unos puntos donde ya se iniciaron a partir del día primero, y es aquí donde podemos ver a los vecinos que pueden ir a recoger su cena o también tomar los alimentos en ese sitio. Eso sería cuanto a la campaña de la ciudad de Abriga, que ha arrancado a partir del día primero y termina el 28 de febrero. Listo, entonces son, si le ponen otra vez la cantidad de apoyos que tenemos, son 720,000 cenas calientes, 6,000 raciones diarias, 200,000 cobijas y 12,000 sudaderas, y si hace falta más apoyo, pues hay los recursos para que se pueda hacer. Entonces, esto es la campaña de invierno, la ciudad que te abriga o la ciudad te abriga de este año y principios del próximo. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Entonces, ¿cuál sería la población estimada a atender con esta campaña? Pues son, en general son
si consideramos los asentamientos que están en la parte alta de la ciudad y las personas en situación de calle, son alrededor de 200,000 más o menos, ¿no? 200,000. Sí. Preguntarle si han tenido coordinación con el Sistema Meteorológico Nacional para que les informen si esta temporada va a ser más compleja, va a ser promedio, o cómo va a ser el tema de… Se estima que haya un… que es promedio durante este año, no tenemos información que vaya a haber temperaturas más bajas. Saben que las temperaturas más bajas en la ciudad son finales de diciembre, principios de enero sobre todo. Gracias. Y en otro tema, doctora, me gustaría preguntarle, hoy el doctor Hugo López-Gatell informaba que ya se iba a atender a la población de 15 a 17 años, preguntarle en la Ciudad de México, ¿cuántos jóvenes estiman que estén para recibir la vacuna contra COVID entre estos rangos de edad de 15 a 17? El número de personas son 390,000. Recuerden que la vacuna de 12 a 18 años, solamente está autorizada la vacuna Pfizer. Entonces, en este momento tenemos disponibilidad de otras vacunas. Entonces, estamos esperando, como siempre, a que el gobierno de México nos diga cuántas vacunas nos darían para la próxima semana, si es que es la próxima semana o hasta la siguiente, para poder iniciar la vacunación de esta población. ¿Y sería, digamos, un esquema similar como el que se atendió a los menores con comorbilidades o cómo contemplan que se lleve a cabo esta vacunación, dado que es una menor proporción de lo que veníamos sí, viendo? Sí, pues normalmente irían probablemente con sus padres o madres, tutores, y no sería, como son 390,000, pues no se requiere tantas unidades de vacunación, pero sí estarían distribuidas en distintos lugares de la ciudad para que pueda accederse, y sería como normalmente lo hacemos, dependiendo de las vacunas que nos den, las alcaldías que corresponderían y las fechas de acuerdo con el apellido paterno. ¿Cuándo estaría en posibilidad el gobierno de la ciudad para dar más detalles a esta población para que reciba su vacuna? Pues ojalá pueda ser el viernes, pero ¿de qué depende? De que nos diga la Secretaría de Salud cuántas vacunas Pfizer nos estarían dando para la próxima semana. Ok, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Gracias. Continuamos con Salvador Corona de El Universal. Buenos días, doctora. Secretario, preguntarles, ¿cuál es la capacidad instalada en albergues para la población en calle? Tengo entendido que por medio de los CAIS pueden tener una capacidad para estas personas en cuestión del frío. Y también se va a abrir un nuevo albergue que ya tenemos trabajado, se abre en diciembre. Ya les vamos a dar toda esta información. Sí, efectivamente, tenemos 9 albergues residentes y tenemos 2 albergues temporales y uno más, como dice la jefe de gobierno, que está próximo a inaugurarse. Tenemos la capacidad instalada para poder albergar, si así logramos convencer a todas las personas que están en vía pública para que pudieran adherirse al programa y el beneficio que les dé el gobierno por medio de los albergues. Ok, y por otro lado, doctora, hoy en El Universal publicamos una entrevista con Eduardo Clark sobre que nos comentaba que tienen la capacidad o que sería menor la cuarta ola si se llega a presentar aquí en la Ciudad de México por todas las complicaciones de la vacuna, también porque se han presentado menos casos, pero también preguntarle, en diciembre del otro año pues se presentó la tercera ola por bajaron la guardia los ciudadanos en cuestión de las fiestas decembrina, etcétera. Ahora, en esta ocasión, se pretende hacer una campaña institucional para que no bajen la guardia y se presente otra ola. Esa fue la segunda ola. La segunda ola es cuando todavía no había población vacunada, que fue diciembre-enero del 2020-2021. Es la ola más de mayor número de casos que hemos tenido, y se llegó a tener alrededor de 9,000 personas hospitalizadas, que es la capacidad instalada que tienen los hospitales públicos de la Ciudad de México, del IMSS, del ISSSTE, en su momento SEDENA, SEMAR y lo que fue la unidad temporal Citibanamex y la unidad temporal del Autódromo Hermano Rodríguez. Llegamos a esa capacidad. La tercera ola, no sé si tienen por ahí luego lo que presentamos de los viernes, o que se las envíe Clark. La tercera ola
fue menor y ahí no tuvimos que tomar medidas de restricción en cierre de restaurantes, etcétera, sino que más bien fue que la campaña de vacunación se permitió que iniciara la reducción de casos. Entonces, llega a haber una cuarta ola, por eso Eduardo Clark dice que se espera que sea menor, porque pues ya tenemos a toda la población vacunada y ahora con los de 15 a 17, pues todavía va a haber mayor cobertura. Entonces, ¿quiénes serían las personas que pudieran entrar? Probablemente personas vacunadas que tienen comorbilidades. Entonces, si inicia una cuarta ola, pues iniciaríamos una campaña para que la gente regresara a usar el cubrebocas, que ya no todos lo están usando, y medidas de sana distancia. Pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como fueron en las olas anteriores. Entonces, si se fijan, la segunda ola fue la más alta y ahí no había vacunación. Inició la vacunación, recuérdense, el 15 de febrero, y fue con 80,000 personas de 60 años y más de 3 alcaldías. Hoy tenemos pues prácticamente a toda la población vacunada con su vacunación completa. Entonces, por eso, si por el frío se espera una cuarta ola o por las condiciones atmosféricas se espera una cuarta ola, entonces probablemente sería menor y hay la capacidad instalada en los hospitales para poder atender. Sí, se plantearía una campaña. Sí, pero ya estaríamos viendo bajo qué condiciones. No, no creemos que tuviéramos que cerrar ninguna actividad, ni mucho menos, como fue en la primera y segunda ola, porque no había vacunas. Y nada más, si nos pudiera recordar el porcentaje de personas con segunda dosis, ¿cuáles ha ido incrementado? 95% de la población de 18 años y más ya tiene segunda dosis. Perfecto. O vacunación completa, porque hay algunos que se vacunaron con CanSino, que es una sola dosis. Gracias, doctor. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos. Primero, preguntarle al secretario. El fin de semana pasado, en la Gaceta Oficial, se dio a conocer que se había incrementado el número de usuarios en los comedores públicos. Ve que hay varias modalidades. Si nos pudiese explicar ese movimiento, de qué se trata, entiendo que se iba a incrementar un recurso, se iba a dejar otros comedores sin recursos. Si nos pudiese ampliar un poquito de qué se trata la información. Sí, hay dos tipos de comedores, el comedor comunitario o los comedores comunitarios, en donde hay una familia o un grupo de personas que ponen un domicilio, se les da un apoyo. En este caso, el apoyo, antes se daba, llegaba los no perecederos, o más bien los no perecederos se les entregaban a través de una empresa y los perecederos ya los adquirían de manera directa. Ahora cambiamos el método y se les da una tarjeta donde ellos adquieren todos los alimentos y la gente pues dice que no solamente tiene mayor posibilidad de comprar más alimentos, sino que además se genera la economía local con esta tarjeta. Entonces, están los comedores comunitarios y por la pandemia se ampliaron los comedores públicos, en donde no hay que pagar absolutamente nada y se dan las comidas completas. No sé si tiene los dos datos de cuántos comedores hay en cada uno. Sí, de los comedores públicos que tenemos, donde eso es lo que hubo incluso un incremento. Recuerden que estos comedores también están los emergentes y están aquellos, los comemóviles que se pusieron también a los exteriores de los hospitales, que permanecen. También están los comedores, como dijo la jefa de gobierno, los comunitarios, que es por organización vecinal o por alguna familia que tienen un ingreso para poder reactivar también la economía local. Y eso incrementó, el mayor número de los comedores está en los comunitarios, el menor número es en los públicos. ¿Y se sabe? El número exacto, tenemos 57 públicos, 17 comemóviles y los emergentes, y tenemos 750 comunitarios. ¿Y el número de usuarios que incrementaron? El número de usuarios depende del grupo de comensales. Tenemos desde 100 hasta 300, el más grande.
y de eso depende la dispersión económica que se le hace cada semana. Ok, perfecto. Sí, si quieres te lo paso en un momento. Y doctora, preguntarle, hoy se da a conocer que la ciudad, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, se mantiene entre las 11 entidades que aún no logra recuperar el número de empleos que había antes de la pandemia. Preguntarle cuánto tiempo llevaría llegar a esa cifra. Sí, en los últimos 3 meses hemos sido la entidad que más ha crecido en empleos. Este mes fueron alrededor de 27 mil empleos nuevos, generados formales. Hay un sector de la población que depende mucho de la entrada de las oficinas, particularmente es el sector que se dedica a la limpieza de las oficinas, que ahí son alrededor de 120 mil empleos que se perdieron prácticamente desde los primeros meses de la pandemia. Y ahí aún no se han recuperado. Entonces, construcción todavía no está al máximo, pero se está recuperando. Comercio también se está recuperando de manera muy importante, servicios también, pero estos servicios de limpieza que mucho eran por empresas de outsourcing, que todavía se siguen permitiendo ese tipo de empresas, todavía no se recupera porque las oficinas no han llegado al 100%. Entonces, nosotros lo que se está liberando, digamos, todas las condicionantes de oficinas para que esperamos y atendiendo, nos hemos reunido con muchas empresas que tienen oficinas para conocer si ha habido cambios en el esquema de trabajo, qué tantas van a regresar al 100%, qué tantas al 50%, para poder tener una idea de este sector en cuánto va a regresar. Entonces, todavía siguen siendo alrededor de 100 mil empleos de este tipo que aún no se han recuperado, en particular de este sector. Y lo que estamos haciendo con el modelo de reactivación económica es particularmente al próximo año, particularmente en servicios y otras áreas, si este sector no se recupera al 100, ¿en qué otras opciones de empleo se le va a dar a todas estas personas? Que muchas de ellas migraron a empleo no formal, porque en la ENOE ya se recuperó todo el empleo que se había perdido. Es en el empleo formal que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, de estas 120 mil habría unas que ya no se podrían recuperar. La mayor parte de las empresas de oficinas nos dicen que ellos esperan a partir del próximo año, los primeros meses del próximo año, comenzar a retornar, si no al 100%, al 80%. De todas maneras, si regresan al 80%, al 70%, el servicio de limpieza tendría que ser al 100%. Entonces, nosotros estamos esperando que en los primeros meses del próximo año se recupere este sector. De todas maneras, estamos ampliando las distintas opciones de empleo también, asociado a servicios, turismo y otras acciones que vamos a generar el próximo año, para que haya otras oportunidades de empleo, particularmente para mujeres de escasos recursos, que son precisamente el empleo que hoy migró a empleo no formal. El IMSS habla de un total de 135.400 plazas, ¿estas estarían en este tiempo, en enero, pudiéndose recuperar? Sí, son alrededor de 120 mil y alrededor de 100 mil tienen que ver con este sector. Y los otros sectores que, pues dado el dinamismo con el que se han ido generando los empleos en los últimos meses, nosotros esperamos que hacia final de año se recuperen. Y por la modificación que se hizo del outsourcing, esperemos que no haya la disminución que tradicionalmente había en diciembre, en donde pues prácticamente se les dejaba de contratar a los trabajadores y se les contrataba de nuevo en el mes de enero o febrero. Gracias. Y por último, hablando del empleo no formal, vemos una movilización ahora de comerciantes de aquí del Centro Histórico. ¿Se sabe de qué organizaciones son y acusan de que hay abuso de autoridad para el retiro de las calles, ¿no? Se está trabajando en un nuevo, en un modelo particular de ordenamiento en Centro Histórico que viene de los modelos previos, pero se está haciendo una revisión muy intensiva de las plazas, si funcionan en las plazas, qué problema tienen las plazas. Se están recuperando muchos PATRs de plazas que estaban rentadas, que no eran utilizadas por las organizaciones en donde había habido un acuerdo en su momento. Por otro lado, pues mientras más se acerca el fin de año, se dan ciertos permisos también para
poder utilizar la vía pública. Entonces, está trabajando para el ordenamiento del centro histórico, porque se tiene que cumplir, no puede haber es decir, está muy clara la normatividad de que hay zonas en donde no puede haber comercio en vía pública. Gracias, doctora. Buen día a todos. Gracias. Continuemos con la última pregunta de Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera pregunta es referente al operativo que se va a realizar el día 20 de noviembre. ¿Cómo se están preparando? Sobre todo porque estamos viendo que, bueno, hay anuncios de que van a venir grandes contingentes precisamente para apoyar al presidente en este discurso, en este, digamos, este reencuentro del presidente con el pueblo. ¿Cómo están preparando? ¿Cómo va a preparar precisamente el primer cuadro del Zócalo capitalino, sobre todo por esta llegada de estos contingentes? Sería la primera. Es el 1 de diciembre. 20 de noviembre va a ser el desfile normal. Uh-huh. Y el informe del presidente a 3 años de su entrada como presidente constitucional es el 1 de diciembre. Y ahí hay un grupo de trabajo especial con Palacio Nacional y con Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, por si vienen personas de otros estados de la República y vienen en vehículos, en dónde se van a estacionar, y pues las consideraciones de protección civil que normalmente tienen que hacerse para este periodo. Entonces, hay un grupo de trabajo y ya se va a dar la información. Y pues sí se espera que venga muchísima gente. ¿Están preparados para recibir a toda esta pues amplia gama de población que pues viene prácticamente a celebrar? Sí, sí hay preparación y el presidente pues ha tenido estas movilizaciones incluso cuando no era presidente de la República. Entonces hay mucha experiencia y ahora que estamos en el gobierno, pues obviamente con las instituciones de gobierno, pues toda la colaboración que se requiera para el informe. Y finalmente en otro tema, pues debo decir que hace unos días usted compartió un video en el cual invitaba a la población a votar precisamente por la revocación de mandato, pero algo que no les gustó mucho a la gente de oposición fue que usted se comieron los taquitos, tal parece que usted se los comió para ellos les hicieron mal, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece precisamente estos señalamientos de compartir usted pues algo natural, ¿no? O sea, comerse unos taquitos en el centro histórico, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Pero también, ¿qué opinión le merece que no quieran que se realice precisamente esta revocación de mandato? Me da mucha risa. Es que veníamos saliendo de, no de este edificio, sino del otro edificio, porque justamente pues íbamos a firmar, a ejercer nuestro derecho ciudadano para la firma, que se tienen que juntar pues un número importante de firmas, 2,5 millones, si mal no recuerdo, para que se haga este ejercicio de participación, de democracia participativa. Y caminando justamente por 20 de noviembre, este personaje que, bueno, están muy buenos los tacos, la verdad, que se pone justamente en la esquina de Corregidora y 20 de noviembre, Pino Suárez, 20 de noviembre es esta, Pino Suárez es la otra, ¿cierto? Pues me llamó y le dije, espérame, ahora regreso porque voy a firmar. Y pues me insistió tanto que pues llegamos ahí, por más que le insistí que solamente quería 2 tacos, pues me dio 5. ¿Y de qué fueron los tacos? Muy amablemente, y ahí pues nos comimos estos tacos de, ¿cómo le llaman? El veneno. Muy buenos, por cierto. ¿Y de qué fueron sus taquitos? Frijol con chicharro, tacos de canasta, pedí la salsa que menos pica, y muy ricos, la verdad. Pero, pues digo, la oposición puede pues decir lo que quiera decir, ¿no? Venían los compañeros que estaban justamente filmando para poder hacer pública mi firma en este proceso de participación ciudadana, y pues ahí decidieron filmar el episodio y decidimos subirlo a las redes sociales. Pero pues es parte de lo que, pues de nuestra vida. No es que hayamos planeado ir a comer en ese momento los tacos, sino ahora que fuimos a Chilpancingo, a la toma de protesta de Evelyn, la nueva gobernadora de Guerrero, pues también nos paramos a comer quesadillas en Tres Marías. Es lo que yo digo, a uno no se le debe olvidar jamás que es un ciudadano, una ciudadana. Antes los
los servidores públicos, que ni siquiera se sentían servidores públicos, los funcionarios, ¿no? Porque servidor público es estar al servicio del pueblo. Y aquí había muchos que no estaban al servicio del pueblo, sino estaban a su propio servicio. Entonces, están acostumbrados a ir con sus guaruras, van en camionetonas, solamente llegan a restaurantes de 5 estrellas. Nosotros comemos prácticamente todos los días aquí en la oficina, en el tiempo que tenemos, pero cuando tenemos oportunidad, pues, como ese día, pues, muy recomendables los tacos del señor Veneno. Muchas gracias. Sigue todo. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.